Este programa es traído a ustedes por Acuprint. Aquí a uno lo citan bien temprano para empezar a grabar el puro golf. Y los más tardes que llegan son los de la producción. El torneo ya va a empezar y yo aquí... ¿Sabes qué? Me voy a tomar un napsito en lo que esto empieza porque... La verdad que yo me lo merezco. Cuando empiece y lleguen, que me llamen. No se salva. Sí, yo estoy aquí, me quedé pegado, maram. Sí, pero estoy aquí. Ok. Yo sé quién fue. Muchachos, yo se lo voy a decir, no puedo seguir así con una mujer que se cree que se la sabe toda. No. Caballero, ¿llegaste? Yo estoy aquí hace rato, si no hubiese sido por tu me culpa y por querer hacer la graciosa. Rato, me imagino, sí. Yo no tengo la culpa que no sepas caminar. No, tan yo sé grande, caminar, no pero caminar. No te preocupes que yo voy a resolver esto. Yo voy a hablar con nuestro jefe para que, tú sabes, un memo al fire, eso es lo que hay contigo. Gente, le damos una vez más la bienvenida a Puro Golf desde el Westin Río Mar. Y hoy estamos de torneo, mira, nada más en el torneo anual del Golf Channel Am Tour, ¿ok? Que eso va a estar comenzando ya mismito, ¿sabes? Uno de los torneos más importantes. Claro que sí. Pero mira, venimos con reglas del golf, ejercicios con choco. Entrevistamos al pro del campo de aquí, de Westin Río Mar. Esa gente me dicen que está bien. Rafael Préstamo. ¿Tú lo conoces? Sí. ¿Panita tuyo? Panos son panas mías, chicos. Bueno, pero gente, vamos a empezar con esta entrevista que le hicimos al director del torneo, Eric Cuadrado. Chequenlo porque vamos a estar haciendo y cubriendo todo lo que pasará aquí desde Westin Río Mar en Puro Golf. Oye, ya me encuentro acá con Eric Cuadrado, director del Golf Channel Am Tour y también de este prestigioso torneo que se está llevando a cabo aquí en Puerto Rico. Oye, excelente la aceptación, la participación de cerca de 80 jugadores en este torneo. Eso es así, estamos celebrando ya nuestro cierre de temporada 2012. Con un torneo de dos días que culmina ya hoy. Hoy estaremos premiando tanto a los campeones del torneo de hoy como a los campeones del año. Y nada, exhortamos a todos esos golfistas aficionados a que se unan al Golf Channel Am Tour Puerto Rico y aprovechando aquí, ya próximamente, tan cerca como septiembre 29 y 30, tenemos nuestro torneo inaugural de la temporada 2013. Así que los exhortamos a todos a que se unan a esta liga. Eric, rapidito, porque sé que están corriendo con el torneo. ¿Han logrado todo lo que se han propuesto durante este año? ¿Ha logrado este torneo su cometido? Mira, entendemos que sí, ya contamos con alrededor de 180 socios activos. Los torneos se están dando excelentemente bien, con una buena participación. Este año, esta temporada que terminamos hoy, hemos premiado con sobre más de 25 mil dólares en valor. Bueno,
podemos dar efectivo porque somos amateurs, somos, lo que damos son gift cards, pero ya hemos, este año hemos entregado más de $25,000 en gift cards, o sea que, y eso es por participación, o sea que ha sido una buena temporada. Bueno, Eric, ya tú sabes, gracias por tu tiempo y mucho éxito, ¿no?, con esto, con este proyecto, este torneo del Golf Channel Am Tour. Gracias. Mucho éxito. Oye, pasamos con Bebé Maldonado, que ya está con El Choco, ya tú sabes, poniéndose ready. Vamos a verlo. Adiós, Bebé. Yo no te mandé. ¡Curso! No, curso no. Choco, yo te mandé a hacer unos abdominales. ¿Qué pasó? Pues yo los hice todos ya y estoy cogiendo un poquito de sol. No. Vamos a ponerte a sudar un poquito. Ok. Bueno, para mi gente de Puro Golf, hoy vamos a estar trabajando un poquito lo que yo llamo estiramiento o un poquito de condición. Pero dale con calma conmigo. No es suavecito. Lo que vamos a hacer, como te dije, va a ser unas flexiones para que las personas lo utilicen o de estiramiento o lo utilicen para condición física. Okay. Vamos a utilizar lo que se llama una banda de yoga, no una banda elástica regular de la que lo tienen los handles. Esta es más funcional para este tipo de ejercicio, ¿ok? Esto estira bastante, ¿verdad? Y esto estira bastante y tiene varias resistencias. Esta es una de las más fuertes. Ok, yo te voy a quitar los zapatitos. ¡Me va a dar un masaje! No, no te acostumbres, no te acostumbres, negrita, ¿ok? Allí en casita lo pueden hacer. Lo pueden hacer antes de comenzar el ejercicio. Ponerse relajada. Tú te vas a acostar, ¿ok? Acostadita. Ahora vas a flexionar las dos rodillas. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar lo que va a ser los cuádriceps y los abdominales. Mientras vamos a estar haciendo una tensión con la banda, vamos a estar trabajando lo que son los hombros, los tríceps y la espalda. Observa. Vamos a dejar una pierna completamente estirada. Vamos a hacer una dorsiflexión plantar. ¿Ay, qué rico se sintió eso? Sí, porque estamos estirando lo que es las pantorrillas, ¿ok? Vamos a estar estirando lo que son las pantorrillas. En todo momento tú debes tener este cuádriceps contraído. Okay. O sea, el muslo, el muslaje, duro. Vamos a agarrar estas banditas con las dos manos en las puntas. Ay, Choco, siento que me vas a amarrar. Es parte del juego. Uno se tiene que sentir amarrado para que te liberes. Ahora vas a patear, mira qué sencillo. Vas a subir los codos para hacer una tensión, lo que se llaman en los hombros. Ahí es que tú vas a mantener toda la tensión. Mientras nosotros mantenemos esta tensión, que es una tensión dinámica en donde no hay movimiento, ella va a estar trabajando lo que es el trapecio, lo que son los hombros, lo que es la espalda, lo que son los bíceps. No he hecho nada y siento todo apretado. Y sientes el apretón, ¿verdad que sí? Y vamos a trabajar lo que son los antebrazos y la muñeca, que es bien importante para la hora del swing. Ok, observa esto. Sin mover los brazos, Bebé, vas a empujar la pierna. Pulsón, pero si esto empuje, empuje. No se va a salir porque tú tienes la fuerza suficiente para apretarlo allá. ¿Ves? Ya tenemos una flexión completa y estiramos por completo. Ella está trabajando lo que es el cuádriceps y a la misma vez está buscando flexión en lo que es la pantorrilla. ¿Cuánto uno tiene que hacer aquí? Bueno, a mis chicos yo los envío, por lo menos lo que es calentamiento, un set de 15 repeticiones. Si ya lo que tú quieres es buscar un poquito de más condición física, puedes hacer 3 sets, ¿ok? Se siente chévere. Los brazos, ¿ves? Los brazos no se mueven y estiramos por completo. Y estiramos y apretamos el cuádriceps cada vez que estiramos la rodilla. Oye, okay. Y esto es un ejercicio que lo podemos hacer aquí un momentito antes de jugar, ¿verdad? Un momentito antes de jugar y estás buscando flexión completa, estamos calentando el músculo y pasándola bien, estás ready para lo que es el ejercicio como tal. Ahora, segunda fase, segundo ejercicio, apunta bien e imita. Ahora vamos a buscar lo que es una flexión en los hamstrings, en la parte de atrás del muslo, con la pierna completamente derecha. Subimos. Ay, se va a salir. No se va a salir. Aquí, ¿ves? Ella lo que está es estirando lo que son los hamstrings. En español, los isquiotibiales, ¿ok? Eso lo que nos da es flexión. A la hora de ejecutar, de estar en el campo, no nos lastimamos, no nos da ese calambre que por lo general suele suceder. Y tenemos lo que es el glúteo y la cadera más flexionable, o sea, más ligera para poder seguir ejecutando. Bajamos. Y subimos. Subimos. Esa es la cosa. Y volvemos y bajamos. ¿Y aquí cuántos son? Exactamente lo mismo. Si lo que estás buscando es calentar, pues lo hacemos una sola ocasión de 15 a 20 repeticiones. Me siento bien estiradita, se siente bien. Sí, no, y el próximo va a estar más sabroso todavía. ¡Ay, Dios! Si lo quieres hacer de una forma buscando condición, pues entonces tú lo vas a hacer 3 sets de 15 repeticiones. Ahora,
Vamos a hacer el próximo rapidito. Nos quedamos aquí. Agarras con un solo brazo a la banda. Aquí. Ahí mismo. Y nos vamos hacia el lado, 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 hacia el lado. Manteniendo ese hombro pegadito al suelo. Y volvemos y subimos. Estás abusando conmigo. Ok. Aquí lo que estamos buscando es flexión de la cadera. Estamos buscando también... Esto no se lo pueden perder. Que el cuádriceps también trabaje. Estamos trabajando lo que son los abdominales y el brazo. ¿Cómo se siente eso, bebé? ¿Sexy? Sí, sexy y cool. Coolson, ¿dónde te conseguimos? Bueno, me pueden conseguir en el teléfono 939-969-5451 o a mi página web www.fit911pr.com. Así que pasamos con José, ¿verdad? Vamos a con José aquí, que yo estoy aquí con el Super Choco tirándome. ¡Yes! Nada mejor que hacer ejercicios con Choco. Y ustedes saben que las navidades se están acercando y hay que hacer una resolución. Mira, hay que bajarle peso, estar en shape para que eso swing mejore bien chévere. Oye, yo estoy aquí, mira, en el hoyo 10, un par 4. Pero dejen que les muestre el 16. Oye, puedes caer en el bunker. Y si no caes en la playa, si caes en la playa, estás apretado. Vamos a una pausa, en breve regresamos con más de Puro Golf desde aquí, desde el Westin Río Mar. Hola, yo soy Paola Delgado y estás viendo Puro Golf. Bienvenidos a AccuPrint, un recurso valioso para empresas de todo tamaño que desean ahorrar dinero mientras agilizan sus operaciones. Contamos con la capacidad de procesar datos, imprimir y hasta enviar sus estados de cuenta o factura con los más altos niveles de seguridad y transparencia. Nuestro personal cuenta con sobre 25 años de experiencia y nuestra maquinaria de última tecnología le garantiza a nuestros clientes un alto nivel de eficiencia. Si publicidad es lo que necesita, le podemos ayudar a subir sus ventas saturando cualquier rincón de Puerto Rico con su pieza promocional. Permítanos ayudarle llamándonos al 787-999-0929. I am a U.S. Army officer. I am a pediatric dentist. I'm a coach. I am a sheet metal worker. I'm a mom, I'm a grandma. I am the AmTour. I am the AmTour. I am the AmTour. I am the AmTour. Be a part of the competition. Join today at gcamtour.com. Únete hoy al Golf Channel Amateur Tour Puerto Rico. Somos la liga de golf competitivo para jugadores amateurs de mayor trascendencia en el mundo y la de mayor crecimiento en Puerto Rico. Proveemos sistema de handicap aprobado por la US Golf Association. Salidas por tee time, formato stroke play. Contamos con 12 divisiones, incluyendo seniors, donde competirás con jugadores de tu mismo nivel de destrezas, no importa si eres 0 o más de 20 de handicap. Hombre o mujer, aquí hay un lugar para ti. Hazte socio hoy y comienza a disfrutar de todos los beneficios de inmediato. Y recuerda que en el Golf Channel Amateur Tour Puerto Rico, no tienes que ser un pro, pero te tratamos como uno. Soy Miguel Suárez y estás viendo Puro Golf. Rafa Préstamos, el pro de Río Mar. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, bebé. Cuéntame, Rafa, estamos en el hoyo 16. Este hoyo es espectacular, tenemos la playa aquí y ahorita me hiciste un comentario tras las cámaras, como una cameo. Explícame eso, ¿cómo es que bueno, es una cameo? Nosotros somos como una galletita de chocolate y la crema adentro. Río Mar tiene una peculiaridad y es que tenemos 2 millas de playa preciosa. Y tenemos el yunque al otro lado y nosotros como la cremita estamos en el medio. ¿Esto es un hoyo difícil? Es un hoyo bien difícil, 250 yardas, tenemos el viento cruzado, hazard a la izquierda, arrow bound a la derecha, o sea que es un hoyo bien retante, uno de los más difíciles en el Caribe. Wow, Rafa, vamos a hablar un poquito de ti. Sé que juegas golf. Claro que sí, desde los 11 años. Desde los 11 años, cuéntame, habla un poquito de eso. Bueno, interesante que a los 11 años yo caminaba este campo y soñaba como niño, ay, algún día voy a ser profesional, quisiera vivir aquí, ser profesional. O sea, que te lo sabes de rabo a cabo. Bastante bien. Luego me traslado a Estados Unidos. Dejo el golf por 17 años y cuando ya decidí, pues, dedicarme al golf, que era lo que siempre quería hacer como pasión, me voy a Estados Unidos, entreno en diferentes academias, compito en diferentes tours en Estados Unidos y regreso a Puerto Rico ya más bien en una faceta de montar una academia para enseñar ese tipo de educación más
profunda a los jugadores y a los jóvenes de Puerto Rico. O sea, que hiciste una pausa en tu carrera. Sí, tuve que hacer esa pausa porque definitivamente el jugador no puede seguir compitiendo, enseñando, trabajando a nivel No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. No se puede hacer. Pero entonces pues tomamos este espacio para dedicarnos, para dar de lo que hemos recibido, pues darle a la juventud y darle a las otras personas ese tipo de conocimiento para desarrollar el golf a otro nivel en Puerto Rico. ¿Cómo haces con tu vida personal y tanto tiempo metido en el golf? ¿Cómo te bandeas ahí? Bueno, siempre hay que sacar tiempo. Es importante la familia, sacar tiempo para la familia, la calidad de tiempo que le dedicamos a ellos. Pero pues el golf es mi pasión. Vivo aquí en Río Mar, estoy todos los días en esto. O sea, que esto es de la casa al campo. Eso es así. Del campo a la casa. Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Rafa, háblame un poquito de la academia. ¿Cómo hacen las personas que quieren jugar aquí, que quieren introducirse un poquito más en el golf? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo hacemos para llegar aquí? Bueno, pues la Academia de Golf pueden llamar a Río Mar al 787-888-7060. Y ahí pueden preguntar por la Academia, Chip Kalki Golf Academy. Chip es uno de los mejores instructores a nivel de Estados Unidos. Tiene varios jugadores en el PGA Tour, Nationwide Tour. Fue el instructor de Nick Faldo, Major Champion, ganó seis campeonatos Major. Y lo tenemos aquí en Puerto Rico, fue mi instructor personal en Estados Unidos y me lo traje acá a Puerto Rico pues para montar su academia y aquí la tenemos en Río Mar. ¿Qué anécdota me puedes contar tú como jugador? Bueno, hay diferentes, hay anécdotas cómicas, hay anécdotas... Cuéntame una cómica para que me hagas reír aquí un ratito. Bueno, estamos jugando un torneo y de momento pues la bola cae entre medio de las palmas y no tenía ningún otro tiro, así es que tuve que poner la bola entre medio de los pies. Tirarla con el palo y la bola se metió al hoyo. Todo el mundo estuvo gritando y bien contento. Un tiro que no esperaba que saliera. ¿Planes futuros que tenga Rafael? Bueno, estamos ahora pues ya entrenando, volviendo a entrenar. Ya me di el espacio que tenía. O sea, que vuelvas a jugar tú. Sí, vuelvo a jugar y vuelvo a competir. Ya empezamos un proceso. Ya estoy trabajando de nuevo con mi coach, mi psicólogo deportivo. Ya estamos en comunicación con ellos y estamos montando el equipo de nuevo pues para poder llegar a la meta que siempre he querido, ser un jugador profesional de competencia. Wow, ¿qué hace Rafa que no tenga que ver con el gol? Yo creo que nada. Sí. O por lo menos, ¿qué hace en su día libre? Sí, mi pasión, una de mis pasiones es la música y la otra de mis pasiones es la cocina. Si es que o sea, tenemos artes culinarias aquí. Sí, fíjate, cuando me dediqué al golf, me dediqué a buscar un pasatiempo que no fuera el golf, porque se convierte ya en tu trabajo, en tu negocio. Y me dediqué a aprender mucho de cocina y soy un apasionado de la cocina. Si es que en otra vida, pues yo creo que yo era chef. Pues yo voy a ver si Rafa me hace unos pisco labios, porque ahorita me habló de galletitas y yo no sé qué, vamos a ver allá. Rafa, claro. Gracias por esta excelente entrevista. Continuamos con más de Puro Golf. Y aquí continuamos en Puro Golf. Ya estuvimos conversando con Rafa y Preto, pero ahora llegó la sección de la tecnología del golf. Oye, ¿con quién más? Con Andrés Zubira, mejor conocido como el Indiana Jones del golf. No les tengo que explicar por qué, ya ustedes saben, el hombre siempre anda con su trademark, su sombrerito, todo bien chévere. Ya entre Andrés, a la moda, fashion full todo el tiempo, importante. Hay que verse bien también. Necesito unos de esos, coming soon. Mira Andrés, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo hoy en tecnología del golf? Pues hoy básicamente lo que vamos a estar explicando es cómo ajustarse al putter, porque mucha gente compra el putter de la tienda y se ajusta a él. Y es bien importante estar cómodo cuando estamos poteando y entonces pues tenemos unas herramientas aquí para poder fitear, como se dice en buen español, el putter al jugador. Una de ellas es que el ángulo del shaft se puede ajustar al jugador, depende de la estatura, depende de cómo se pare a la bola. Precisamente eso es lo que te iba a preguntar, que esto es depende de la estatura del jugador, es que se ajusta entonces todas las partes del putter. No solo la estatura, pero la manera en que ellos se paran a darle a la bola, porque hay algunos que se paran bien, bien arriba, a otros les gusta ñangotarse encima de la bola. Y además de eso, pues también nos ayuda a ajustar el largo del putter de esta manera para saber que ese putter está ajustado a esa persona. Así es que es un fitting bien personal. Un putter que quizás me sirva a mí, quizás no te va a servir a ti. Claro. Quizás tenemos básicamente la misma estatura y el mismo tipo de cuerpo, pero de la manera que nos paramos a darle a la bola, pues cambia. Y pues eso es una de las cosas que quiero ilustrar hoy. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente, si me prestas el micrófono, tú te vas a parar ahí apuntando a un target que tenemos ahí. Y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a soltar estos tornillos aquí y tú básicamente te vas a parar a la altura que tú quieres el grip que esté
y entonces el ángulo donde tú te sientes cómodo. Normalmente pues queremos la vista encima de la bola para poder visualizar mejor el tiro. Y ahí donde te gusta, pues vamos a ajustarlo. Entonces de esta manera ya yo cogería, que yo sé que tú tienes 35 pulgadas de largo en el putter y un ángulo de 5 grados. Y de esa manera yo puedo coger el putter que tú te compras en la tienda y ajustarlo al tamaño que tú quieres. Otra cosa que podemos hacer también al momento que estamos ajustando el putter es también cambiar el grip. Claro. Y básicamente tenemos aquí diferentes tipos de grip. Entre lo más grueso que posiblemente se pueda conseguir, que son unos grips bien livianos, a lo más chiquito. Y esto lo tenemos en el taller de reparación, donde podemos hacer todas estas cosas allá en Río Bayamón. ¿También es al gusto de uno? Mucho es al gusto de uno. Hay personas que tienen manos sumamente grandes y pues a veces con un grip más ancho se le ajusta mejor. Okay. Y de esa manera podemos agarrar el póster un poquito más livianito y dejar que él haga su trabajo correctamente. Para que vean aquí, yo tengo aquí un display de diferentes tamaños de putters, desde los long putters, los belly putters y los putters convencionales. Hay unos cuantos que son blades, hay unos cuantos que son mallet, y eso también pues es un gusto bien personal del jugador. He visto que últimamente en esos torneos que hacen en los Estados Unidos, en todos esos majors, hay varios jugadores que han adoptado lo del long putter. Eso de adaptarse o de preferir ahora el long putter, muchas veces dicen que es una ventaja sobre los demás jugadores. ¿Qué usted entiende de eso? Eso es relativo. La habilidad del jugador siempre depende, porque tú puedes tener el mejor, tú puedes tener el putter que te conviene a ti, pero si tú no sabes medir el putter, tú no sabes medir la caída de los greens, de verdad que no te va a ayudar nada. Pero te puedo decir que yo he adoptado el long putter. Ah, okay. Y mucha gente me lo quieren quitar porque en muchas ocasiones estoy puteando mucho mejor con este putter. ¿Por qué razón? Pues una de ellas es que es algo nuevo, algo diferente a lo que yo he hecho toda la vida, y me he podido ajustar entonces algo nuevo. ¿Te sientes más cómodo con él? Sí, no solo eso, pero te hace concentrar un poquito más, como no es normal. No es normal, también la postura cuando uno hace el long putter es totalmente diferente. Correcto. No está tan inclinado, no está tan doblado. Correcto. Quizás tienes una mejor visión entonces del hoyo. De la línea, y además me permite practicar por muchas largas horas, porque como estoy un poquito más paradito aquí, no me tengo que encorvar tanto, la espalda no me molesta tanto, así que me permite practicar mucho más. Oye, Indiana, ¿dónde te pueden conseguir? Yo estoy en las facilidades de Río Bayamón. Yo soy director de instrucción en la academia de Río Bayamón. Y estamos allí a la ribera del Río Bayamón, frente al Costco. Bueno, pues yo tengo unos par de podercitos allí para que me los vayas arreglando. Te los voy a dar ya mismo. Me hagas embocadura y me digas entonces cómo los podemos ajustar. Te fiteamos seguida. Eso es lo que me gusta. Bueno, gente, nosotros tras la pausa vamos a conocer cómo va el torneo, quién va ganando, quién está bien apretado en esa última posición, pero todo eso luego de la pausa aquí en Puro Golf. Soy Rafa Préstamo desde Río Mar Country Club y estás viendo Puro Golf. Bienvenidos a AccuPrint, un recurso valioso para empresas de todo tamaño que desean ahorrar dinero mientras agilizan sus operaciones. Contamos con la capacidad de procesar datos, imprimir y hasta enviar sus estados de cuenta o factura con los más altos niveles de seguridad y transparencia. Nuestro personal cuenta con sobre 25 años de experiencia y nuestra maquinaria de última tecnología le garantiza a nuestros clientes un alto nivel de eficiencia. Si publicidad es lo que necesita, le podemos ayudar a subir sus ventas saturando cualquier rincón de Puerto Rico con su pieza promocional. Permítanos ayudarle llamándonos al 787-999-0929. Únete hoy al Golf Channel Amateur Tour Puerto Rico. Somos la liga de golf competitivo para jugadores amateurs de mayor trascendencia en el mundo y la de mayor crecimiento en Puerto Rico. Proveemos sistema de handicap aprobado por la US Golf Association. Salidas por Tee Time, formato Stroke Play. Contamos con 12 divisiones, incluyendo seniors, donde competirás con jugadores de tu mismo nivel de destrezas, no importa si eres 0 o más de 20 de handicap. Hombre o mujer, aquí hay un lugar para ti. Hazte socio hoy y comienza a disfrutar de todos los beneficios de inmediato. Y recuerda que en el Golf Channel Amateur Tour Puerto Rico no tienes que ser un pro, pero te tratamos como uno.
It's exciting to play the courses where the tour players play because when you watch it on TV, you can say, well, I did better than you or I did worse. My favorite courses have been TPC Sawgrass, PGA National, Disney's Palm Golf Course. The courses are amazing. Playing on the courses that the pros play on gives you a whole new respect for how good those guys really are. Be a part of the competition. Join today at gcmtour.com. Saludos, soy Chichi Rodríguez y estás viendo Puro Golf. Bueno, gente, continuamos con más de Puro Golf. Ahora vamos a pasar a ver cómo ha sido la conclusión de este torneo, el Golf Channel Am Tour, donde los jugadores han dado lo mejor de sí después de dos días de juego. Así que vamos a ver. De 82 y 74 el segundo día, el señor Pedro Fuertes. Y acaban de ver otra edición más de Puro Golf. Y recuerden que la próxima semana comienza la serie especial exclusiva de aquí de nosotros de Puro Golf con el señor Chichi Rodríguez, donde tuvimos la oportunidad, mira, de hablar de sus triunfos, sus fracasos dentro, fuera del golf, su vida, bien, bebé. Una historia espectacular, increíble por demás, pero bien buena, bien buena. Así que no se la pierdan por aquí, por Puro Golf. Y recuerden que nos pueden conseguir a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, ¿dónde más? Puro Golf TV. Y si se perdió este programa, nos busca en YouTube. Por aquí, por Teleisla, ya ustedes saben, a las 10 nos vemos, gente. Hasta la próxima. Yo nací en un barrio que se llama Barrio Colo. De Piedra. De Río Piedra. Colindante de Carolina. El béisbol era el deporte más grande de nosotros. El manager de nosotros se llamaba David. Y David, después que yo me hice adulto y Roberto Clemente se había hecho famoso, le dije, qué genio pelotero de béisbol tú eras. Roberto Clemente, pinch running, y Chichi Rodríguez jugando béisbol. Tú sabes que Roberto, para mí, ha sido el hombre más grande que ha dado Puerto Rico. Este programa fue traído a ustedes por Acuprint.